¿Qué pasa? Espera, ¿tú eres? ¿Quién soy? ¿Quién? No, nada. ¿Qué deseas? Busco al padrino. ¿Cómo sabes que no te has equivocado el lugar? No me hagas perder más mi tiempo. Ok, espera. Jefe, me está buscando. ¿Y es que se vende rompa? No es que sea importante. No sé, pero es mejor que le hagas caso a tu súbdito. ¿Acaso eso lo que estás haciendo es tan importante para dejarme esperando? Sabría que este día llegaría. Pero no sabía que fueras tan descarada de buscarme. Tengo las suficientes pruebas para hundirte. Y también sé que estás involucrado en la muerte de... señor Miller. ¿Acaso estás insinuando que yo he matado a Miller? ¿Pero tienes pruebas acaso? Aquí están todas las pruebas que necesito para hundirte. No tengo tiempo para esto. Además, esto no es verdad. ¿Te puedes retirar ya? Te estaré vigilando. Ese bastardo. John, ven. Sí. Anda, síguelo y asegúrate que no abra la boca. Y además, dile a todos que Shadow está por la zona. Claro. ¿Por qué me estás persiguiendo? ¿O sea, te mandaron a matarme? No. Solo me mandó a vigilarte. Era muy fácil interrogar. Dile a tu jefe que no será fácil de eliminar. Jefe, disculpa la demora. Tuve que volver a la guarida. No pude vigilar al detective. Además me atrapó y me tiene muy vigilado. No puedes hacer nada bien, ¿no? Ya, bueno, esperemos que los demás se den cuenta de su presencia. Sí, retírate, creo que es una llama importante. Claro. Esa llama tiene que ser. Sí, quiero que te encargues de él. No me importa el precio, solo encárgate de él rápido. Ya, mañana temprano está bien. Ya, estamos en contacto. Sabría que me mataría, pero no creí que fueras tú. ¿Qué hago aquí? Hasta que al fin despertaste. ¿Quién es? El mentor me mandó a cuidarte. Es mejor que dejes el caso. De ninguna manera. Estoy a punto de terminarlo. ¿Sabes? Pudiste haber muerto si no llegaba a tiempo. No me importa. No te metas en este caso. Está bien. Como quieras. Te atraparé como sea, padrino. ¡Padrino! Tu hora ha llegado. ¡Padrino! Se habrá escapado este maldito. Tu curiosidad hará que pierdas la cabeza. Sabía que venías por mí. No creía que fueras tú, hermano. Me matarás con el cuchillo que te regaló nuestro padre. Mejor, sangre por sangre. Acabemos con esto, de una vez por todas.